Benito Gómez, hoy nos abre las puertas de Bardal. ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo está funcionando? Porque es un mes y medio ya lo que lleva trabajando aquí. Todos los detalles, por favor. Bueno, pues el proyecto surge de... teníamos ganas de tener un restaurante nuevo y el bar se quedaba un poquito... El espacio era muy limitado porque es un sitio muy pequeñín y entonces, bueno, queríamos hacer otro proyecto diferente que no fuera el bar. Al final surgió la idea de la posibilidad de poder quedarnos con el local de lo que era el antiguo Tragabuches y, bueno, pues lo hemos ido cuadrando, nos hemos quedado con el bar y hemos montado aquí un restaurante ahora. Y bueno, la idea es que haya una simbiosis importante entre lo que es el bar y el restaurante. Son dos proyectos totalmente diferentes a nivel gastronómico. Y bueno, y aquí andamos arrancando la historia esta. Lo primero que nos sorprende al entrar, bueno, es la decoración, los espacios, la luz de este lugar. ¿Tenían claro cómo iba a ser, cómo iba a ser el resultado? Sí, hombre, yo tenía claro porque yo estuve trabajando aquí unos años y el local lo conocía a la perfección. Y la verdad que es un sitio súper bonito, probablemente de los locales más bonitos de Ronda para tener un restaurante y bueno, estamos la verdad que muy contentos. Ya hemos estado aquí, tanto yo como Miguel, como Juan Carlos, que es el jefe de cocina, ya habíamos estado aquí trabajando y bueno, pues la verdad que salió de fábula y tenemos un local chulo. Lógicamente lo vamos a adaptar a nuestra manera de entender el restaurante y no es un local que vaya a tener referencia con lo que era el antiguo Tragabuches, que era un gran restaurante, y nosotros vamos a hacer pues un camino diferente y otra historia. Además, otra de las cosas que nos sorprende es que no encontramos carta. No tenemos carta porque la idea es trabajar con el producto lo más fresco posible. Las elaboraciones las hacemos a diario, tenemos un equipo bastante amplio de cocina, tenemos 6 cocineros y la idea es trabajar con el producto que nos vaya llegando al día, ¿vale? Por ejemplo, hoy queríamos hacer un plato con caballa, que lo teníamos previsto, no han entrado caballas, han entrado ortiguillas, pues hoy desarrollamos un plato con ortiguillas, entonces el menú pues va cambiando. Hay algunos platos que están a lo mejor 5 o 6 días o 15 días porque funciona mejor y luego pues vamos trabajando sobre el producto que vamos encontrando y lo bueno de esto es que no tenemos normas a la hora de cocinar, ¿vale? Podemos cocinar lo que nos dé la gana y lo peor o bueno es que tenemos que calentarnos muchísimo más la cabeza todos los días porque cada día es diferente, cada día trabajamos con productos, lo vamos probando también. Ahora estamos consolidando un poco lo que es el estilo que queremos tener y donde queremos llevar nuestra cocina. Entonces también ahora es todo muy, muy frenético, vamos probando muchos productos, muchas recetas, muchas cosas y cada día pues va cambiando. Incluso platos que tenemos desde el principio que abrimos han ido evolucionando y no se parecen en nada a lo que era la receta original del plato como sale en sí. Tú lo puedes ver, pero realmente ha cambiado, ha evolucionado pues, proporciones de fórmulas en la receta y bueno, ahí vamos, un poquito show, va a ser un show esto, sí. Esto les obliga a reinventarse cada día, ¿no? Sí, es lo bueno que tiene. Es lo bueno que tiene es que tienes que tener la cabeza muy despierta para ir elaborando platos diarios. Obviamente con el tiempo lo iremos también estabilizando un poquito más, ¿no? Siempre trabajaremos con producto diario y cuando tengamos pues aquí unos 6 o 7 meses que ya tenemos buenas recetas o platos muy buenos con a lo mejor pues con el plato de la ortiguilla y tal, pues iremos jugando con eso, ¿no? Ahora estamos en desarrollándolo y vamos probando continuamente y después pues la idea es cuando tengamos un plato súper bueno con ortiguilla con caballa, pues cuando tengamos a lo mejor una caballa óptima ese día, pues ese día pondremos ese plato y tal. Pero siempre, cada día los menús es que vayan cambiando, no en el 100%, pero sí en una totalidad bastante amplia. Y sobre todo lo que sí queremos hacer es cuando los clientes repitan, que ya hemos tenido varios clientes que han repetido, es cambiarle por lo menos el 60-70% del menú para que no vengan y coman lo mismo, aunque les haya gustado mucho, pero lo suyo es ir cambiando. Entonces tenemos un archivo hecho de cada cliente que viene, lo que ha comido cada día. Entonces si por ejemplo vuelven a reservar un día, ese día sabemos los platos que ha comido esa persona y procuramos cambiárselos en lo máximo posible. Servicio muy personalizado entonces. Sí, sí, sí. Cuando estemos funcionando a tope va a ser un poco complejo llevarlo, pero bueno, es la idea, es como lo tengo pensado y es como yo entiendo que tiene que ser un restaurante y es el restaurante que me gustaría a mí tener y bueno, es más divertido porque al final te tienes una carta, sobre todo un restaurante de estos con un proyecto así, que tienes que basarte en dar una calidad extrema. Si tuviéramos carta estaríamos obligados a tener un estocaje súper grande de muchos productos. Entonces al final quieras o no quieras, el nivel de calidad que ofrecemos hoy en día, si tuviéramos carta, sería imposible. Porque no, compramos por día todo.
No le puedo preguntar entonces por plato estrella, ¿no? Dado que van cambiando continuamente. No, ahora mismo no, no tenemos ninguno. También somos muy exigentes y obviamente queremos más y queremos más y queremos que cada día salga mejor. Y bueno, tenemos platos que están muy bien y tal. Pero para mí personalmente todavía no tenemos ningún plato estrella. Tardará en salir, llevamos un mes y medio. Hay recetas que están muy buenas y tal, pero no, no considero que haya todavía ningún plato estrella. ¿Para qué tipo de cliente está pensado este restaurante? Este cliente está pensado para todo el mundo, para todo el mundo que quiera venir a comer. Obviamente no es un sitio relativamente barato, o sea, en relación calidad-precio es muy barato, ¿vale? Pero obviamente pues comes con un salón muy bien montado, con una cubertería muy buena, una vajilla muy buena, detalles muy cuidados a nivel de mantelería, de servicio y tal, y obviamente el coste repercute en el servicio y en la comida. Pero está abierto pues para todo el mundo que tenga inquietudes culinarias y que bueno, le guste salir a comer y a probar y tal. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Hay quien se puede pegar toda la vida comiendo serranitos y tal, que es súper tan lícito como el que le gusta comer otra cosa, ¿no? Pero bueno, obviamente nosotros aquí damos a probar pues muchos sabores, muchas elaboraciones y bueno, para gente que le gusta probar cosas y que tenga inquietudes. También en vinos, ¿no? Sí, vinos encarga Miguel Conde también. Hemos hecho una carta de vinos, bueno, la estamos desarrollando, la carta de vinos sí que llevará mucho más tiempo y tal, pero la carta de vinos ya es un poquito particular. Intentamos que sean muchos vinos andaluces y tal, tenemos algunos vinitos de Ronda y luego pues champanes de pequeños productores, vinos de pequeños productores, vinos ecológicos y tal. Y bueno, vamos a llevar una tendencia un poquito más actual y tal. Vinos clásicos, clásicos en sí no vamos a tener. Tenemos alguna referencia o dos, pero no vamos a tener ni vinos clásicos, ni champanes clásicos, ni nada. No por querer ser ni transgresores, ni modernos, ni nada, sino porque es la idea que tenemos nosotros y es la que vamos a hacer. Desde luego que quien venga aquí va a salir sorprendido, ¿no? Tanto por los platos como por los vinos. Sí, intentamos eso, que sea un restaurante que el cliente sea sorprendido, satisfecho y que se vaya contento. Obviamente sabemos que no le vamos a gustar a todo el mundo, eso lo tenemos claro. Entonces, súper normal, igual que no todos los bares le gustan a todo el mundo, ni de esto, eso es de cajón, pero sí que, bueno, de momento pues casi todo el mundo que ha venido, a excepción de alguna persona que tenemos algunos platos un poquito curiosos de caracoles con riñones o cosas raritas así y tal, pues, pero de momento todo el mundo que ha venido se ha ido bastante satisfecho y estamos muy contentos porque, bueno, para llevar un mes y medio de rodaje, el nivel de la cocina está siendo bastante aceptable. Yo es que soy muy exigente también, pero la verdad es que estamos contentos. Obviamente pues cada día, para nosotros cada día es un día nuevo, cada día desarrollamos más, cada día aprendemos más. Yo lo veo más o menos un poco como, bueno, pues como cuando entrenas con la bici, ¿no? Cada día pues vas un poquito más rápido, pedaleas mejor y tal, y nosotros pues en la cocina igual nos faltan días de rodaje, cocinar mucho, estar muchas horas juntos con el equipo, ir desarrollando y cada día pues obviamente cada día va mejorando todo, porque la idea es ir a mejorarlo cada día y cada día ser mejores. Eso le iba a preguntar, ¿a quién ha elegido para su equipo? En sala está Miguel Conde, que él era el antiguo sommelier de lo que era el restaurante de Tragabuches, y en la cocina está Juan Carlos, que también fue jefe de cocina, segundo de cocina de cuando era Tragabuches, en la otra etapa, cuando estaba Dani. Y yo, y luego está pues Fabián, que está también en sala, Dani, Iván, bueno, casi todo el mundo es gente de Ronda, Álvaro, Toñi, hemos creado un equipo de gente local, porque como obviamente vamos a trabajar muchas horas aquí. Aquí un día normal, sin dar gente, trabajamos 12 horas, y hay días que hacemos 16 y 17 seguidas. Entonces para mí era más práctico encontrar un equipo de gente local, de chicos jóvenes que tuvieran ganas de trabajar en la cocina. Trabajar a este ritmo es duro, ¿no? O sea, yo muchas veces en la cocina tenemos una ventana y les digo, ¿tú sabes lo que hay detrás? Y tal, y me dicen, ¿qué? Digo, ahí está la vida, ¿no? Digo, porque estamos aquí metidos todo el día. O sea, es un oficio que te tiene que gustar. Si no te gusta, es un infierno. Y obviamente para el nivel que queremos llegar a dar con el tiempo y cómo queremos enfocar el proyecto, pues obviamente necesito gente que le guste mucho la cocina, que le guste mucho vivir el proyecto, que sean partícipes del proyecto, que lo consideren como que es suyo y que las horas que hagamos dentro del trabajo pues sean satisfactorias, porque es nuestro proyecto. Yo creo que mi proyecto sea proyecto de la gente que trabaja conmigo y que lo vean evolucionar, lo vean crecer y que sea una cosa que hayamos hecho entre todos. Además, es un proyecto que es fruto de muchos años de trabajo, ¿no? Te cuéntanos un poco lo que se puede contar de esa trayectoria. No, sí, bueno, yo llevo 22 años de cocinero, bueno, de cocinero trabajando, y yo me crié en un restaurante. Mis padres tenían un restaurante y lo he mamado desde chico.
Y bueno, y tuve una época porque sí que me dedicaba a la alta cocina, después paré, me quedé con el bar, han sido muchos años en el bar, pero tenía ganas de volver otra vez a tener el restaurante, sigo teniendo el bar, que es fantástico, y de hecho siempre será el niño mimado de la empresa, es el Tragatá. Y bueno, y ahora pues a liarnos con este, que era una cosita que, bueno, la crisis de los 40 y estas cosas, ¿qué pasa? Me ha hecho claro que en Ronda es un negocio pionero, un restaurante como nunca ha habido, pero ¿se no. puede comparar con otro restaurante fuera? Sí, hombre, no, aquí hay buenos establecimientos y tal, y hace unos años pues estaba Tragabuches, que era un gran restaurante, un restaurante que marcó una época en la cocina española y sobre todo en la cocina andaluza. Y tal, y nosotros, bueno, pues nosotros no queremos marcar nada tampoco, ¿eh? Esto es un proyecto muy personal y una cosa y tampoco egoísta, ¿eh? No, a mí no, el tema sí, mediáticos y tal, no me gusta. Esto yo lo he montado para mí y para mi equipo, mi mujer, que al final Merche es la culpable de que hayamos hecho esto, y el bar es mi pareja, que es Merche. Y es un acto egoísta en toda regla. Esto lo he montado yo para disfrutar, porque tenía la necesidad de hacer algo más. Estaba muy tranquilo en el bar, iba bien y tal, pero bueno. Yo soy cocinero, tú. Y los cocineros de verdad nos sentimos cómodos cocinando. ¿Razones para venir aquí? ¿Razones para venir aquí? Bueno, eso las tiene que encontrar el que decida venir. A ver. Es un proyecto súper personal, hay gente que me conoce, gente que sabe de mi trayectoria, gente que más o menos sabe el estilo que tengo de cocinar, bueno, que tenemos, porque somos un equipo, y bueno, yo quiero que vengan, que lo prueben, que se lo pasen bien y tal, no van a encontrar una experiencia metafísica culinariamente, porque tampoco nos vamos a dedicar a eso, ¿eh? Nosotros vamos a hacer, la idea es hacer buena cocina, tú, una cocina de sabores reconocibles, que tú sepas lo que estás comiendo y tal. No, trampantojo, no vamos a hacer una cocina excesivamente moderna porque no va conmigo. Yo soy un poquito más de corte clásico, no es una cocina clásica, obviamente, pero no es una cocina de estas de volverte loco tampoco. Yo, me gusta que los platos estén buenos, que cada cosa sepa lo que sepa, y procuramos manipular poco el producto, en algunos casos lo manipulamos más, en otro poco, pero bueno, que al final si tú te comes un chivo, que sepa chivo y que no sea a lo mejor un falso chivo de no sé qué y tal. No, son sabores contundentes, unas cositas más livianas, otros sabores con salsas más potentes y tal, pero buena cocina. La que yo entiendo que es buena cocina, obviamente, ¿vale? Ya te digo, es una cosa personal y otro puede venir y comer y decir, es más grande, ¿eh? O sea, no hay nada más subjetivo que la cocina, ¿eh? No hay dos pimientos iguales. Miguel Conde, sommelier del Bardal. Sí. Aquí sí hay carta de vino. Tenemos carta de vino, sí. Estamos obligados a tenerla, aunque no sea, aunque la verdad es que cada vez el cliente, bueno, pues se deja mucho más asesorar, ¿no? Se deja recomendar tanto en comida como en bebida, pero obviamente estamos obligados a dar la carta de vino. Y una carta de vino que pasa como, bueno, con el menú, ¿no? Que nos va a sorprender y es distinto a lo que podemos encontrar en otro sitio. Bueno, es de lo que se trata también un poco, ¿no? Hemos querido hacer una carta un poco vanguardista, entre comillas. Hemos oído un poco de los vinos clásicos, ¿no? Porque yo, con todo mi respeto, los vinos clásicos siempre están ahí, pero también pensamos que para otro tipo de restaurante tiene que ir en consonancia también con la comida que cada restaurante sirve, ¿no? Y nosotros, en el tipo de cocina que estamos haciendo, una cocina muy fresca, muy limpia, una cocina de sabores, pues entonces vamos buscando un perfil de vino también que al cliente lo pueda sorprender también, ¿no? Que no sea el típico vino que se va a encontrar en este restaurante y en el de al lado, que muchas veces pecamos un poco de las cartas de vino, son copiadas todas iguales, ¿no? ¿Y qué vino vamos a encontrar? Pues mira, tenemos un poquito de todo. Hemos hecho una carta, no es excesivamente larga, es una carta escueta, ¿no? Siempre vamos a tener algún vino fuera de carta, ¿no? Porque el cliente siempre va a buscar. Siempre hay que partir de la idea de que el cliente, muchos clientes que entienden muchísimo de vino, obviamente, hoy día con las grandes tecnologías, como son el internet, bueno, todos los... Hoy día tienes aplicaciones de todo tipo que puedes buscar el tipo de vino, de momento estás conectado, le haces una foto a la etiqueta, te sale el tipo de uva, te sale la región, te sale... Pues siempre tenemos nosotros, nuestra obligación, en este caso mi obligación, es de buscar siempre estar muy al día y todo lo que vaya saliendo nuevo que tú puedas intentar sorprender al cliente, pues ese es nuestro perfil de vino que vamos a buscar, ¿no? ¿Dónde se han encontrado estos vinos? Porque hay que decir, Ronda por supuesto está representada. Ronda está representada, sí. Hemos hecho una selección de vinos de Ronda, obviamente hay muchos vinos en Ronda.
Nosotros humildemente hemos hecho una representación de los vinos que creemos que se pueden adaptar a nuestra cocina. No va a ser una carta tampoco cerrada, o sea, no, tú, la carta que tú te encuentres hoy a lo mejor te la vas a encontrar dentro de 3 meses diferente, porque pensamos que, como igual que el menú es de temporada, la carta de vino también tiene que ser de temporada. Obviamente en verano que hemos abierto en pleno verano, te vas a encontrar la carta con una variedad de vinos blancos muy, muy, muy interesantes, vinos rosados, vinos champán, que son unos grandes vinos para este tipo de comida. Espumosos y bueno, y los vinos tintos ahora pues se quedan un pelín más parados, porque también pensamos que puede ser un poco más adaptable a la gastronomía después de dentro de poquito ya, de otoño e invierno. ¿Es complicado dar con esos vinos, con esos que se adaptan a estos platos? Bueno, hoy día no tanto, ¿no? Hoy día tenemos la ventaja, yo por ejemplo tengo varios proveedores, uno incluso es de Barcelona, ¿no? Son casas de vino que te venden online por internet, y es fácil conseguirlo, ¿no? Eso llamas y en 48 horas puedes tener todo lo que quieras, y la ventaja de que puedes comprar por botellas, o sea que no tienes que tener vinos como antiguamente había que pedir mínimo de, bueno, tengo que pedir una caja de 12 botellas. Hoy día tú puedes pedir 4 botellitas perfectamente, cuando te quede una o dos, pides otras 4 o 6, y no tienes por qué tener, porque yo siempre parto de la idea de que el vino tiene que estar en la bodega o en el estómago del comensal, está claro, en el almacén poquito, ¿no? ¿El cliente está abierto a probar esos sabores, bueno, tanto de cocina como de vino? Sí, la verdad es que cada vez más, ¿no? Ya te he dicho, como hemos comentado antes, yo la carta de vino la tengo físicamente, hay que tenerla para entregarla al cliente que te la solicita, porque también la verdad es que hay un cliente específico que va buscando algo determinado y, bueno. Pero la verdad es que cada vez el cliente pregunta, bueno, como no sabemos lo que vamos a comer, tampoco sabemos lo que vamos a beber, o sea que nos dejamos asesorar, ¿no? Que nos ponen lo que tú crees conveniente para el menú. Eso le iba a preguntar, toca orientar también, ¿no? Sí, un poco, sí, en este sentido. Sí, hombre, es lo que nosotros también, a mí personalmente me da más satisfacción también, ¿no? Cuando un cliente viene abierto a todo, ¿no? Porque eso es una maravilla, cuando el cliente no quiere ver la carta de vino ni la carta de comida, y si todo eso es, viene dispuesto a disfrutar, seguro, ¿no? Y todos los vinos nos sientan bien a todos los platos, ¿no? Efectivamente. Como decía antes, por temporadas, pero también, ¿no? Por platos. Efectivamente, bueno, y también últimamente, en los últimos años, también hay unas tendencias nuevas. Nosotros siempre hemos, en la carta de vino que hemos hecho, que hemos salido aproximadamente entre los que están en carta, fuera de carta, unas 150 referencias más o menos, hay una tendencia cada vez más a tomar vinos más naturales, ¿no? O sea, hay un vino biodinámico, tenemos un apartado de vinos biodinámicos, tenemos vinos ecológicos, muchísimos. Y bueno, incluso vinos naturales son los vinos que no tienen adición ninguna de conservantes, el sulfuroso, el famoso sulfito, ese que te pone en la etiqueta contiene sulfito, que hay personas que no le sientan bien, pues te dan reacciones alérgicas, te dan dolor de cabeza, después al día siguiente, cuando te has tomado 4 copas de vino, dice, me duele de la cabeza, ¿no? Y es por eso, ¿no? Y tenemos un pequeño apartado también, que cada vez está teniendo más demanda ese tipo de vino. Las bodegas también están apostando por la innovación, ¿no? Efectivamente, las bodegas cada vez más. Hay una, como yo digo, una hornada nueva de enólogos que son gente joven, que quieren estar cada vez más vanguardistas, recuperando variedades de uvas autóctonas que siempre han estado ahí, pero no se han elaborado bien, ¿no? Entonces hay una gran revolución en el tema del vino en España. De aquí a 10, 12 años, 15 hacia acá, bueno, han salido cosas muy, muy chulas, muy interesantes. Y como decimos aquí, vamos a poder degustar, ¿no? Efectivamente. Alguna de esas... Seguro que sí, siempre va a venir el comensal y, bueno, y se va a encontrar algo diferente, ¿no? Siempre nosotros, esa es un poco nuestra idea, ¿no? De que te encuentres un producto que diga, bueno, esto, ¿de dónde viene esto? Hoy, precisamente esta mañana, acabo de recibir que coloca en bodega un vino que ha salido al mercado hace una semana, pues claro. El comercial, ya sabes, la idea nuestra, entonces todo lo último que está en el mercado, todo lo último que sale, pues ya viene y te lo ofrecen, ¿no? Y nosotros pues estamos ahí en esa labor, ¿no? De pescar todo lo más interesante. Con el champán y el pasa lo mismo, también se innova, también hay cambios y modificaciones. Sí, en el champán para mí es uno de los grandes vinos míticos del mundo, ¿no? Para mí es un producto que me encanta. Va bien con todo tipo de comida, con todo tipo de platos, y tú puedes hacer un champán perfectamente para toda la comida, desde el principio de los aperitivos hasta el final. Se adapta a pescado, se adapta a carne. Nosotros trabajamos 6, 7, 8 casas de champán. Son champanes de pequeños elaboradores, como te comentaba. Procuramos buscar champanes de pequeños elaboradores que no sean los tradicionales, los clásicos, que son muy buenos también, pero siempre buscamos un poquito el perfil de ese tipo de vino, ¿no?
También esa es una de las novedades, ¿no? De cambiar un poco la mentalidad y romper con lo tradicional, ¿no? Como decía, champán para toda la comida. Efectivamente, el champán, incluso nosotros hemos apostado también, bueno, porque también el tema del vino de Jerez, el marco de Jerez, ha sufrido últimamente una revolución también súper importante. Se están sacando los vinos de las barricas, de las soleras, cada vez más naturales. O sea, ya en casi la mayoría de las manzanillas o de los finos te especifican que salen en rama. En rama quiere decir que son vinos que salen tal cual de la bota, de la barrica, ¿no? Y bueno, pues eso también se agradece, ¿no? Porque son vinos menos pesados, más naturales cada vez, ¿no? Para terminar, ¿nos recomienda un vino? Pues mira, yo te recomendaría un champán. Ya te he dicho que soy un enamorado del champán. Yo empezaría con un buen champán francés, obviamente. A mí hay una casa que me encanta, que es un biodinámico, se llama Aigle Huret. Hace un champán biodinámico fantástico con las variedades tradicionales del champán. Y si quieres, terminamos con un tinto. Vamos a terminar con un tinto que han hecho unos amigos míos de aquí de Ronda. De Ronda, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, soy un gran defensor de los vinos de Ronda. Siempre lo voy a defender. Y es un vino que se llama vino de Tinaja. Se está volviendo a la otra vez, como se hacían antaño los vinos, utilizando materiales nobles, la tinaja de barro, el hormigón, y vamos a terminar con un vino de Tinaja, la bodega Sansara, Cabernet Franc, vino de Tinaja, muy poquitas botellas, 300 y pico botellas.